300 por 200 metros cuadrados. El edificio que está a mis espaldas es un mercado, que es el que lo divide, pero al otro lado continúa la plaza. Alrededor está lleno de edificios históricos que funcionan actualmente como hoteles y restaurantes. Es una ciudad muy, muy animada, muy turística. A mis espaldas está el antiguo ayuntamiento. Lo demolieron en su mayoría, nada más conservaron la torre como elemento histórico y actualmente funciona como museo. Puedes encontrar, como pueden ver a mis espaldas, muchos músicos y artistas callejeros. Ya estamos del otro lado de la plaza, la cual se encuentra llena de todo tipo de tiendas, de flores, de comida. Es una plaza muy turística. A mis espaldas podemos ver lo que es la Catedral de Cracovia. Es un edificio sumamente interesante. Es un edificio gótico del siglo XV. Y a mis espaldas podemos ver este tipo de carruajes, que es un carruaje muy típico para pasear aquí en Cracovia. La particularidad es que los derechos de estos carruajes pertenecen a las mismas familias desde hace cientos de años y solamente se los pueden pasar de familia en familia. Aunque vemos como choferes a unas chavas muy guapas, estas solamente fungen como un atractivo visual, ya que por reglamento no están permitidas que ellas manejen. A la hora que tomas el paseo, aborda un chofer hombre que es el que maneja, porque por cuestión cultural aquí las mujeres no están permitidas para manejar este tipo de carruajes. Fuera de eso, es una plaza sumamente turística, es una plaza muy bonita. Ves gente de todo el mundo, una ciudad muy animada,